Thank you.
expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. And return as Big Boss. That's how Koss would want it. Now go! Let the legend come back to life. Buenas noches, gente. Bienvenidos a nuestro mega stream de la Metal Gear Solid, la versión de en español de PlayStation. Les habla Frank Del Monte, Uruso 6, y me acompañan los super mega intrépido gamers que están aquí por aquí al lado mío. Elvin Sánchez de este lado. Elvin Sánchez, ¿dónde está el titán? Titán como que se perdió. Ah, llegó por ahí. Llegó el titán. Oh, pero ven acá. ¿Qué fue? Hola, gente, está esperándote, viejo. ¿Dónde tú estás? El campeón de la bolita. No me digas que estaba llorando con el intro que yo hice. Estaba llorando con el. Yo no creo que eso. Ajá. Bueno, señores. Hoy vamos a darle para celebrar el 30 aniversario. De Metal Gear. Vamos a jugar a la Metal Gear Solid, ¿verdad? Pero vamos a jugar una versión un poquito poco conocida por la gente de Latinoamérica, por lo menos, o la gente de este lado del hemisferio, que es la versión europea, y es la Metal Gear en español. Pues hostia, tío. Hostia, tío. Metal Gear en español. Bueno, pero despreocupaos, que no vamos a burlarnos de los españoles, porque realmente lo que queremos es que disfrutáis del juego en el mejor idioma posible, para que no tenéis que leer los subtítulos. Ya. No, no estamos. Me pasé ahí, ¿verdad que sí? Digo yo, no estamos burlando. No estamos burlando. Cero burla, ¿eh? Bueno, aquí vamos a ver el... Vamos a arrancar el juego. ¿Verdad que sí? Vamos a arrancar el juego. Ustedes están con el juego, ¿verdad? Ya. Yo les voy a dar a servir de soporte técnico, apoyo técnico. Vamos a hablar un poquito de lo que hay detrás del juego, que es un juego, vamos a decir, épico, mítico. Es el Michael Jackson de los videojuegos de este... De esta era. El rey de los videojuegos, porque es que el Michael Jackson se oye como que hay vaina con niños. Vamos a tratar de, en la cinemática con diálogo, de hablar poquito para que la gente aprecie los diálogos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, amigos, ahí comienza nuestro stream. Ya pueden ver imágenes de Metal Gear Solid, que como introducción queremos poner en notación de que el juego fue lanzado en 1998 de la mano de nuestros amigos no tan queridos Konami. Fuck Konami hoy en día. De la mano también del rey, vamos a ponerlo así, del sí. Toriyama. Padre. El padre de los videojuegos. Toriyama. No. Hideo Kojima. Del Toriyama. ¿Cuál es la situación, Snake? O sea, parece que el ascensor que hay detrás ahora es el único camino. Arréglalo como bien. Yo esperaba. Ah, ese nivel, ascensor, o sea... para subir. Bueno, vamos a ver el diálogo, gente. Y asegúrese de que nadie le vea. Asegúrese si de que es necesario contactarme por código. La frecuencia es 140.85. No quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar.
1998, Hideo Kojima. Es la versión número 3 de la saga. Inicialmente se iba a llamar Metal Gear 3. Pero, y aquí comienzan los datos interesantes del juego, porque en realidad son para la consola PlayStation. En realidad se a otra, pero hubieron problemas precisamente con Kojima, que entendía que en esa consola no le iban a sacar el provecho máximo al juego, y efectivamente así fue. Ok, entonces por esa razón se cambió a la PlayStation, a la primera versión de PlayStation, y se pasó a ser llamada, en vez de Metal Gear 3 o 3D, Metal Gear Solid. Ok. Ok. Interesante. Como podrán ver, ya que iniciado el juego y todo lo demás, Metal Gear Solid introdujo unas cuantas cosas que después fue imitado, no solamente por Sony, también por Nintendo. Tanto en mecánica de juego, como pueden observar ahí, sino que también es algo que me siento orgulloso de decir, es el único juego para el cual se ha creado un control específico. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid fue la razón por la que PlayStation tuvo que crear lo que hoy conocemos como los DualShock. Para poder aprovechar ese juego en todo su esplendor, como ya muchos lo hemos hecho. Señores, para que ustedes oigan. Crear, o sea, PlayStation tuvo que hacerse de un control nuevo. Y gracias a ese pequeño detalle, hoy todos disfrutamos de varias versiones del DualShock. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. ¿En serio? ¿Tú no me tienes que decir eso, Gamble? Ay, ay. Pero señores, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Sí. Estoy viendo un inconveniente técnico. ¿Qué pasa? Como todo programa en vivo. Sí, señores, denme un segundito, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a darle un pequeño stand-by para poder solucionar la situación. Un pequeño problemita en vivo. ¿Cómo, señores, que esto es en vivo? Claro, esto es. Ustedes saben cómo es esto, señores. Que todo puede pasar en la villa del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Pero, oye, todavía me acuerdo yo. Ahora que esa nostalgia de ese intro de la Metal Gear Solid. Que la primera vez que yo lo jugué fue en un demo. Cuando me dieron mi primera PS1, que era el Slim, Sí, sí, sí. Óyeme, y ese demo, yo lo requete jugué 70.000 veces, el de Metal Gear. Ay, Dios mío. Us. Cuando yo le pude poner la mano encima ese CD, que tuve que ponerlo en chip, porque original nunca lo pude llegar a tener. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Señores, yo compré un diccionario inglés-español para hacer ese juego. Yo aprendí inglés por ese juego, por no decirlo. Bueno, vamos a ver que ahora sí la cosa está bien, señores. Arrancamos. Hay un dato de estamos en el aire y como le dije, mientras vamos jugando y viendo cómo va la cuestión, vamos a ir hablando del juego. Detalles muy interesantes con Metal Gear Solid en esta versión, principalmente es el juego de este con más versiones alternas hasta el momento. Sí, y multiconsola, así mismo. La de la Solid Snake se cuentan 4 versiones actualmente. Alternas en español. Obviamente, o sea, la versión europea, que es la que estamos jugando, la versión tradicional en inglés. Exacto. Porque la japonesa no. Que aunque mira, hay que mencionar que la japonesa tiene un cast de voces muy bueno. Sí, vamos a hablar también de eso mientras dura el
esta transmisión, muy interesante, por cierto, para aquellos. La versión más llamativa, y fue una que mucha gente jugó, aunque no lo crea, es una versión alterna del juego llamada Metal Gear Solid de Twin Snakes. Ah, que sí. Fue para GameCube. Masterizada para GameCube. En su momento haremos algo con ella. Dentro de ese juego, si usted realizaba ciertos requisitos, usted podía acceder a lo que se denominarían spin-offs o juegos dentro del juego. O sea, vamos a decir que minijuegos. Y en diversas formas de presentación. O sea que, para que vean que el juego cambió la forma de ver la industria game. Señores, y Metal Gear tenía modo primera persona aquí. Miren. ¿En PlayStation 1? Claro, mírenlo aquí. Estoy mirando en primera persona. Bueno, sí, tú podías mirar en primera persona, pero no que tú podías jugar el juego entero en primera persona. Bueno, me parece que la versión integral de computadora lo permitía, sí. Lo permitía. Sí, la permisión de la computadora, sí. La full. Porque la que yo jugué era una vainita que pesaba, con lo que llega a pesar ni 500 megas. Sí. Tengo aquí en ese dato. Hay otro dato interesante de Metal Gear Solid 2. Uh-huh. Y vamos a ver, aquí está. ¿Dónde está? Me perdió. Que el juego, aunque ustedes no lo crean, está basado en una situación real que ocurrió en 1970 en Estados Unidos. Lamentablemente no se cuestionó, y muchos dirán que es teoría de conspiración, y obviamente Kojima cogió esto como idea o lo tomó como referencia. Es que la idea de tener super soldados, no estamos hablando de Marvel Comics y compañía nacional, no. Sí, no el universo Marvel. La idea de tener super soldados genéticamente mejorados fue un proyecto real. No se llamaba, obviamente, como lo llamaban aquí en el juego, Les Enfants Terribles. O Les Enfants Terribles, exacto. Fue un proyecto real. O sea, la Casa Blanca, según tengo aquí, gastó casi $600 millones en 1970 para realizar un experimento similar. Obviamente falló, no se concluyó. Uh-huh. Y bueno, porque la gente, pues, que te ustedes creen que todo ese show del Capitán América, compañía por acciones y el super soldado, ustedes creen que se lo inventaron por amor al arte. No necesariamente, pero tanto lo del Capitán América, ya que nos metimos en eso, y obviamente estamos hablando de Snake, pero un pequeño paréntesis, se denota como un contacto irreal. Metal Gear Solid es el primer videojuego, y ya que estamos en eso, que te lleva a lo más cercano que sucedió en ese proyecto. Uh-huh. Eso es verdad. Gente, aquí, para el disfrute de todo lo que hablamos, todo lo que hemos visto en las películas y secuelas del juego, muy chulo. O sea, aquí te lo están llevando a un posible escenario real. ¿De qué podría pasar si un grupo de soldados genéticamente modificados, que era lo que se planeaba, se salía de control? ¿Quién carajo nos salvaría, o cómo sería la situación? Ese es el detalle. Hay otro detalle, y mucha gente tal vez no lo sabía, que es el primer juego de la saga Metal Gear que utiliza dos cosas, que son las voces reales, y segundo, gráfico en tercera dimensión. Muy cierto. Vamos a ver la cinemática ahora, a ver, hablando de los tíos en español. Lo que los tíos dicen, le mientan la hostia a todos, pero dale. Habla Snake. Señores, esos gráficos, eso es una nostalgia. Se me quieren salir lágrimas. Época para la época. Solo máximo. Aunque cuesta un poco moverse. Señores. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido antiguo. También, en lo que vemos la cinemática y lo demás, hay que adaptar que muchos de los personajes icónicos, aparte de Snake,
que obviamente es el protagonista de la saga, hace su aparición, su primera aparición, o comienza a dejar huellas en la franquicia, en este juego específicamente. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Por ahí anda la gente, por ahí hay un cameo de Raiden, que más adelante se convertiría en el protagonista de una de las tantas sagas o spin-off que tiene Metal Gear. Hay también hay muchos spin-offs de villanos de esas sagas que aparecen ahí, como es el caso del propio Liquid, como es el caso de, vamos a ver, la mayoría son de Foxhound. Y ahí está Vulcan Raven. Está en Sniper Wolf, Revolver Ocelot, que no solamente aparece aquí, sino que aparece muchísimo más para límite. Cariñosamente, Shalashaska. Vamos a ir a la cinemática, gente, para que después no me estén matando ahí en el chat la gente. Lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mei Ling, es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Ya. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como no usted. No solamente aparecerá. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tutéame. Te estás por y tutéame. Ok. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré. Ay, esa jerga, Dios mío, esa jerga. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso... Oye, que me esté vacilando. Eso lo tiene madre. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Ey, eso soy... Quiero hablarte del sistema de radar sólido. Señores, en ese tiempo eso era pícaro, ahora no, pero... ¿Cómo te brillas en medio eres tú, Snake? Sí, o sea, sí, todavía sigue siendo pícaro, no digan eso tiempo. Lo que pasa es que si no vamos a la jerga que ellos utilizan, muy diferente. Uno que no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Mientras nos burlamos, sí, digo, vivo, mientras ¿no? apreciamos el humor español. Humor no, esa gente tan en serio, viejo. No le diga eso. A tu sistema de radar no le afecta. Quédate, quédate. Coge un español en el chat. No podrás utilizarlo. Dica, hablando así de Metal Gear, ahí, muchacho. Sí, está brillando con tecnología. Oye, de aquí que terminemos el stream, vamos a estar hablando con los españoles, hostia, tío. Hostia, tío. Solid Snake cambió mucho lo que fue la cara de los juegos de acción para la época. Sí, señor. Marcó un hito. Porque de Metal Gear salieron muchos juegos copiados así. Pues hostia, tío, es cierto. Digo, bueno, ¿qué puedo decir? Tal vez no copiado, pero la fórmula se utilizó mucho. La fórmula de. Oye, espérate, 140.96. No lo olvides. A excepción de los binoculares. Que el juego, este juego de Metal Gear Solid, es el pionero de utilizar gráficos 3D, pero en modalidad 2D. Me explico. La modalidad de juego, pese a que tú podías ver las gráficas en tres dimensiones, tiene una secuencia lineal que es heredada de del juego anterior, o sea, Metal Gear Solid 2. ¿Y cómo lo hiciste? Entonces usted, obviamente, con Snake puede atravesar las áreas de juego en un sistema de sigilo que no era nuevo y no es nuevo para la consola, pero con un estilo único marcado por el trabajo de Kojima. Sí, sí. O sea, él en esta entrega él trató de traducir lo que había hecho en la MSX. Traducirlo al 3D. Puedo llamar a la puerta. Correcto. Y la fórmula le salió muy buena. Ya lo sabe. Recuerda a Snake gateando o en la icónica y muy cosplayada caja. No sé si te han visto el cosplay de la caja de Snake. Yo me voy a meter la caja nada más para que la gente lo vea.
Ey, no, lo chulo del caso era que si armábamos un repelperio y tú te metías en tu caja y te ubicabas en una esquinita y tú resolvías con tu cajita. Ya lo sabes. Pues hostia, tío, ¿de qué estás hablando? No puedo verlo desde También, y ustedes lo han notado, como va, no han notado aquí con nuestro amigo Frank mientras hace el streaming, este juego es uno de los pioneros en romper la pared, que, o sea, no la cuarta pared. No, exactamente, porque ya eso se refiere a teatro y ese tipo de cosas. Si no, es uno de esos primeros juegos en hacer que el jugador técnicamente crea que es Snake. Porque la forma del diseño del juego te hace pensar que eres tú quien está tomando la decisión. Y es verdad, en teoría eres tú quien la está tomando. Están prediseñadas en el juego, porque o sea, tú puedes tomar una u otra acción. Pero también diseñado que te hace creer que eres tú quien la está tomando. Y no que, que el programa, o vamos a decir el juego, está siguiendo un patrón establecido. Ellos te llevan de la mano, ¿tú me entiendes? Una cámara. Snake no habla como si tuvieran un videojuego. Snake habla como si tú eres una situación vida real, de vida o muerte. Exactamente, es uno de los primeros juegos en implementar esta temática. Por eso fue tan popular, porque yo recuerdo mucha gente que juraba que era Snake. Yo creo que, y no me acuerdo, una vez, hay una película de el protagonista lo llamaban Cobra, no me acuerdo, este actor ha tenido, bueno, ¿cómo me explico? Es que no me acuerdo el nombre en este momento. Kurt Russell, Escape from New York. Exacto, yo creo que esa película se tomó variante de lo que fue Snake. Para poder, no, al revés. ¿Al revés? Sí. Oh. Es que From California era a la primera, creo, o era From New York. Son dos películas. No, Escape from LA fue la primera. Sí. Y el personaje se inspiró mucho en ese Snake de esa película. Ya después salió la Escape from New York, que ustedes la conocen. Y ahí más o menos, no sé si ustedes notaron más ese Snake, es más Snake el del juego que ustedes conocen. Esto sí, pero hubo un pequeño problema, precisamente gracias por mencionar esa película. Lo que tuvieron la dicha de ver esos clásicos, porque son un clásico, la película no te vamos a decir que tú la ves ahora y obviamente. Y no se mantiene. No se mantiene, no digo que no se mantiene, porque hasta la trama es media ridícula en cierta forma. Y cuando la vimos allá, principios de los 90, finales de los 80. No, era la hostia. Chacho, que en esos tiempos esos son los gráficos tridimensionales de ahora. No, aparte, le cambian el nombre. A hacer el boom con Snake, con el juego. En la primera se llamaba Plissken. Simple y llanamente Plissken. No me llamen de otra forma, Plissken. Y en la segunda, llámeme Snake. Exacto. No fue un mueble de sino fue para catapultar, coger el vamos a decir, el hype de la saga Metal Gear e infringirse a la película, y resultó. ¿Tú sabías que a Kojima yo creo que John Carpenter lo iba a demandar por el tema del nombre de Snake? Sí, pero ellos llegaron a un acuerdo. No, supuestamente a él le enseñaron el juego y él dijo, no, este tipo es cool. Él hizo algo heavy con mi Snake. Ni que hubo un plagio, pero el plagio estaba acá, no más a lo quieto. Sí, el tigre hizo algo chévere. Dentro de la segunda, y esto, muchos bueno, en internet, obviamente, hay muchos canales de YouTube que tienen esto ya mostrado. Hay unos cuantos guiños directos a la saga Metal Gear. Comenzando con ciertos vestuarios, no me estoy refiriendo al parche, ciertos vestuarios, ciertas situaciones y un letrero enorme que todo el mundo obvió. Vamos a ver qué nos dice. Esta base debe de tener algún sistema de ventilación para que circule el aire.
Debe de haber conductos de ventilación en algún sitio. ¡Hostia! Es necesaria mucha energía para hacer funcionar la base. Ah, bueno. Seguramente habrá un generador diésel en alguna parte. ¡Diésel! ¡Diablo! ¡No pueden decir diésel! ¡Ay, santo! No, yo te lo digo. Eso tiene que ver con esa pronunciación. A mí me ha matado. Pero han derribado el Realmente, todavía. Oye, el Hinde. Luego llegó el mensaje de Liquid. Ah, no, Hinde, dijeron. Que si intentamos algo así, sí, en el. Todavía en el siglo XXI, el franquismo se muestra ahí que, según los franquistas, los nombres no se traducen y hay que decir la cosa tal cual se escribe. Entonces usted comprenderá, ¿verdad? Pues hostia. En esos tiempos, o sea, las RAE, bueno. Como tú lo dijiste, o sea, se pronunciaba así mismo tal cual se escribe. Inclusive hay muchas personas todavía, muchas personas, o vamos a decir, profesores de que parte de lengua española, que cuando usted, por ejemplo, usted no sabe hacer la pronunciación, usted lo pronuncia como se escribe. Mucho que no le veía. Master, maestro. Oye, master. Porque yo lo que veo es que alguna palabra yo la pronuncio en inglés y otra no. Enseñándoles los secretos a la nueva generación. Tú recordarás que también hay un detallito, y es el asunto del doblaje. Lamentablemente, y no los estoy, no tengo nada contra los españoles, tengo muchos amigos españoles, gracias. Pero los españoles tienen un pequeño problema, igual que mis amigos mexicanos también, que los quiero mucho, no se me vayan a quejar. Ahí va, viene directa. Mira, en México probable que no estén viendo, así que... Mire, piensa muy bien lo que tú vas a decir de los mexicanos, Lo estoy diciendo a los amigos españoles, los amigos mexicanos. Claro. Que en el doblaje, se les escapa. Y como cualquiera, son normal, se les escapa. Pero ellos tienden a dejar palabras o hacer una mezcla de palabras que resultan un tanto incómodas a veces. Mm-hmm. Va a suceder que tú escuchas esta palabra en inglés. Una cinemática viene, déjame ver. Español y luego escuchas esto en inglés y tú dices, ok, entonces, ¿por dónde? ¿Quién es la derecha? Eso es lo que voy a decir. No, ¿qué pasa? Van a empezar a fumigar contra la radio. Señores, uno de los mejores sitios donde uno puede conseguir doblaje al español latino, obviamente, es México. O sea que, olvídense de eso. No vayas a descuidar. Inclusive, si nos vamos a eso, como tú lo dices, muchos de los animes, muchas de las traducciones, las hacen mexicanos. Muchos de los que hacen el doblaje son mexicanos. Sí, realmente sí. La voz original, y ya entrando, dándole un poco, la voz original de Seiya en japonés falleció hace unos años y nadie hizo ningún culto. Pero la voz que todo el mundo conoce en Latinoamérica y hasta en países de Europa falleció y fue como si se hubiera muerto Seiya. Realmente, para mí se murió. Y lo mismo con la persona que hizo la voz de Rama. La original tuvo ciertos problemas y nadie dijo nada, pero la persona bajar. Que lo hizo en México tuvo, me parece, un accidente o algo por el estilo, y estaba esto como que pray for Rama. Ok. Vale. Pero Soldier Snake, por aquí vemos el avance de nuestro querido amigo Frank. Veo que le están dando unos fundazos ahí. Au, espérate. Cacho, lo tienen como un saquito boceo. ¿Pero dónde? Porque yo no he peleado con nadie todavía. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué andas huyendo? Debería haber es lo que digo. Usted está muy atrás en el stream. Parece que sí. Pero muy atrás, porque ya yo estoy llegando casi al DARPA Chief. El día. No, lo que pasa es que acuérdate que hay un poquito de delay. Wow, pero ustedes tienen un mega delay. Con razón. Es el Facebook. Con razón, ustedes en los cinemas no se callan. Y digo yo, ajá. Lo que pasa es que tú lo ves más rápido, pero cuando tú lo transmites, cuando tú estás, por ejemplo, con la YouTube, ya ahí es diferente. Por ejemplo, mira, ¿dónde tú quieres que yo te haga tu tal? Tú bajaste por la escalera después que tú hablaste con el coronel Campbell y tú estás mirando hacia enfrente, primera persona, la cámara, para que no te agarre. Bueno, mira, yo estoy ahora mismo en el segundo piso del hangar, según el stream que está aquí, o sea, según lo que yo estoy jugando.
buscando los ítems que están en la repisa antes de bajar al basement. Bueno, y, aquí también, escondiéndote en una cámara, doblando. Sí. Sí, por cierto, yo acabo este juego, como pueden ver, como que yo me manejo bien con él, ¿verdad que sí? Este juego yo, es el juego que yo más he acabado en mi vida. Bueno, ¿cuántas veces tú lo has acabado? Pero es sacerdote de esa iglesia. Más de 30 veces. Yo te dije que yo soy pastor de la iglesia de Kojima. Te puedes cuidar, que yo lo he acabado más que tú. Yo dije más, de, más de 30 veces, no 30 veces. Y yo te estoy diciendo a ti que yo lo he acabado más de 30 veces también. O sea que yo porque no la cuento, pero vamos por ahí tú y yo, ¿eh? Iglesia Pero la verdad es que el juego es muy entretenido. Muchas alternativas, cosa que era un poco extraña para la época. Sí, o sea, porque realmente, si tú te pones a verlo, el juego es open world en esa base. Sí, efectivamente. Mierda, nada. No me concentré. ¡Ey! Ahora sí me vieron. ¡Cógelo! ¡Run! ¡Run, Forest! ¡Me mataron! Por estar hablando con ustedes, carajo. ¡Hostia, tío! ¡Ey, vamos a irle, espérate! Respóndame, Snake. ¡Snake! Respóndame, Snake. Esto está demasiado curón. Bueno, yo tenía que morirme para oír el game over en español, ¿verdad? No, porque si yo no me morí y seguía normal, no íbamos a oír el game over en español. Respóndame, Snake, respóndame. Debería haber uno por aquí, en algún lugar. Encuéntralo. Hablo, sí. ¿Tú sabes qué es lo que yo me encuentro más extraño del español que están hablando aquí en el juego? Como la entonación. No sé si tú me copias. Tú sabes que cuando uno habla, uno usa una entonación, ¿verdad? Exacto, diferente. Para dar las órdenes, para pedir algo, o sea. Y aquí, como que yo no sé, la entonación que usan estos tigres, hostia, tío, o sea, como que a veces me choca. Y es mi mismo idioma, o sea, es español, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de... Siguiente, Frank, porque... Y es normal, eso es un poco confuso. Nosotros hablamos... Es un tema cultural, ¿verdad que sí? Es un tema cultural. Porque en España no solamente se habla español, se hablan como 5 o 6 idiomas. Catalán es uno. El castellano derivó en lo que nosotros hablamos, que es el español, o con otro que decimos como español. Y como en todos los idiomas y todo derivado, hay palabras, hay cosas que te chocan, porque no es que no es tu idioma, porque lo es. Lo que pasa es que no estás acostumbrado a ellas. No sé si me entiendes. Sí, sí. Fácil para que me entiendan. Por ejemplo, la palabra cuchara. ¿Tú entiendes lo que es una cuchara, verdad? Sí. Vete para otro país y di lo que tú veas, no te enteran a palo. Una cuchara es un utensilio de cocina, ahí en este país, y en otros cuantos. Pero en otros países muy cercanos al nuestro y que hablan nuestro mismo, vamos a decir, lenguaje, idioma, tiene una connotación sexual. ¿La cuchara? Tiene Tiene una connotación sexual, eso es verdad. ¿Y cómo usted va a ser la cuchara? Usted no puede decirle a una mujer, mira, pásame esa cuchara, porque es eso como que tú lo estuvieras diciendo a la mujer cuero. Ok. Señores, vamos a ver cinemática ahora. ¿Ustedes todavía están atrás en el stream? No. Está bajando por el ascensor. No. Sí. Ah, ok. Menos mal. Mira el radar. Mira. Localizado al jefe DARPA. Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. ¡Mira el radar! ¡Has localizado al jefe de ARPA! ¿Qué es ello? El DH, ese idioma. Oye, esto es el diablo. Aquí hay un truquito, pero yo no lo voy a hacer por el tema de tiempo, porque realmente quiero ver qué tan lejos yo puedo llegar, ¿verdad? En el juego. Hay muchas cosas que yo estoy obviando a la gente que me está viendo, que seguro va a decir, ¡oye, pero vete a buscar tal cosa! ¡Oye, coge por tal lado! Yo estoy haciendo un speed attack, ¿verdad que sí? Por favor, háganlo en el chat para entonces nosotros desquitarlo. Para subir o bajar por una escalera, pulse el botón acción al lado de la escalera. Oye, esa vaina. Pues sí, o sea, yo estoy tratando de, ¿cómo se dice?
de irme directo al punto. No me estoy yendo buscando los secretos, saqueando la base, que tú puedes saquearla. No es cierto. Me estoy yendo del punto. La gente que tenga en el chat o que estén participando con nosotros en el stream pueden escribirme en el chat qué cosa yo estoy dejando pasar, para ver si de verdad ellos están en eso. Hay que ver si ellos están de verdad en eso. Y quien vea esto en la cámara del tiempo de YouTube, que me escriba y me diga, hey, se te olvidó tal cosa en tal sitio. Y ya que estamos en esto, señores, hay que recordar que mañana estrenamos la nueva temporada, la nueva season de Pro Gamer. La nueva season de Pro Gamer, donde vamos a tener invitados, trivias, muchas cosas que vienen por ahí. No, y el tema de mañana es bien interesante, y tiene en parte que ver hasta con esto mismo lo que estamos haciendo hoy, que son las historias más enigmáticas y más épicas de los videojuegos. Usted es uno de esos que, yo no tengo esos CDs, se fueron a la... se fueron al olvido, tranquilo. Se fueron a la verga, porque a ellos le encanta la verga, nada. Te puedes decir a la verga, tío, a la verga. Verga, pero tenemos una información que la estuvimos recogiendo, y un spoiler que le estoy dando para lo que viene mañana, pero vea la noticia completa mañana cuando la pasemos. De que usted va a poder reutilizar sus CDs de PS1, de Solid Snake, de Metal Gear, la mayoría de ellos, gracias a algo que pasa. Mañana nosotros le vamos a estar diciendo cómo, por qué, quién y cuándo. Repite eso otra vez. Y tu CD Metal Gear de la 1JA, usted sabe que tienen un pequeño problema con la retrocompatibilidad y la mayoría no se pueden jugar, o mucha gente lo tiene de decoración, porque no lo pueden jugar, obviamente. Entonces hay alguien que se apiadó de aquellos que tienen esos CD y lo tienen estampado en la pared para que lo puedan otra vez disfrutar. La señal del jefe DARPA viene de algún lugar en ese área. ¿Hay algún lugar para agacharse? Si usted fue votando, vaya buscando. Tenemos persona. La noticia ya lista para mañana. Así que ya usted sabe. Pero sí, gamer, ya lo saben, mañana a las 11. Señores, vamos a ver esta cinemática. ¿Ustedes qué dicen? Dale, pillo. Llegué donde el DARPA, chief. ¿Quién es? Ah, pero esto es el carajo aquí. ¿Qué? ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe DARPA, Donald Anderson. ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. Para salvarle el pellejo. Es verdad. Y él tiene que hablar como si estuviera ahumado. Usted no parece uno de ellos. No entiendo. En ese caso, más faltó que me dé el alcohol. Sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo. Lo que me tripea es cómo se lo llevan. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas. Yo recuerdo que hubieron muchos juegos, varios juegos, mejor dicho, derivados de este. Yo sé que estamos en una cinemática de eso, pero que acabo de ver algo que me recordó un juego muy similar a Metal Gear, que fue Perfect Dark. Y hay una escena idéntica a esta, pero en esa escena de ese juego hay unos glitches donde la personaje principal, que es una chica, atraviesa un muro. Eso está en maniobras con un nuevo tipo de arma, YouTube, lo pueden buscar. Un arma que vamos a ver si lo compartimos con los muchachos de RetroArch, pero me recordó esa parte de cinemática. Mary, ay Dios mío, Dios mío, esa pelirroja, la lucha que yo di para sacar ese final alternativo, oh mi Dios. Cálmate que estamos todavía en la cinemática. Diablazo, a mí se me rompieron los pulgares, literal. Contrólate. ¿Cómo pudo enterarse? Oye, pero papi, déjame gozar y me la meta y guía. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado.
Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Armstec y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Hostia, tío. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! ¡Cállate de una vez! ¿Cómo se lo dice a la Clara? Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad, de algún código de seguridad que había que marcar. Se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de Armstec? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. Descubrieron mi contraseña. Psicomantis puede leer en las mentes. Esa vocecita de ellos. Oye, nunca vas a dejar del piano. Diablo. Uno de los miembros de Fox House. Traíamos la cinemática y todo demás. Me acabo de enterar de algo que no sabía. Que la mayoría del equipo que hizo doblaje de este juego en 1998 hizo el doblaje para la versión de PSP de el juego de Ubisoft, Assassin's Creed. ¿Cómo? Pero existe una forma para impedirlo. Assassin's Creed, la versión de PSP. Creo que Bloodlines, si mal no recuerdo. Fueron diseñadas por Armstead. Ese equipo, los creadores del sistema como mecanismo de anulación. De doblaje, incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? En español, sí. O sea, en el español castellano. ¿Oye? Esa llave. ¡Esa llave! ¿Dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. Tres llaves. Me parece que está bailando un rap. ¿Tener tres, Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Sótano del segundo piso. Al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Ay, Dios mío. Tenga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAM. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal, ¿eh? Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta, leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? Bueno, le dieron cólico al hombre. Le dieron los cólicos ya. Papá. Me tripié pila con ese tipo. ¿Cómo olvidar? Oye, la tipa. ¡Ey! ¿Qué está pasando? El tipo con unos cólicos. ¡Puja, mi hijo, puja, que eso es difícil! Señores, pujó, el hombre se murió de un cólico. Muerto. Parece que le dieron de la comida.
Mira, mira, perdón, perdón. Naomi, el jefe. ¿El jefe? ¿Qué ha pasado? No, no lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Sí, que no me vaya coronel, a contar con cierta persona que cocina. Buenísimo. En absoluto, Snake, debe entenderlo. Sé quieto, déjalo así. No te metas en rojo. Se necesita no es que puso la alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Ella sirve los platos. Quiere que crea que usted está al cuarto de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. Aunque claro, no termina muerto. El ministro muerto, de defensa no tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Como dicen, uno termina boca arriba en no una cama. No tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Joder, tío. Santo no la va a morir la orilla con ese tigre. Oye, el tipo, el pana se murió oficialmente de un cólico. De un cólico y algo más, pero está bien. Sí. Y que vamos a dejar un cólico para no perdernos el pico. Señores, en eso que estamos, continuando aquí, y para que ustedes no pierdan nada del juego, porque estamos hablando tanto los aspectos técnicos como los aspectos, vamos a decir, gráficos, para que ustedes vean cómo era la situación en aquella época. Hay que hablar de la banda sonora de Metal Gear Solid. Señor, una de las primeras bandas sonoras en venderse aparte del juego. Señores, disculpa, Elvin, ustedes están viendo la mosca en el culo al tigre que tiene la nalga para arriba. Que el tipo fue un cólico que se murió, loco, en serio. No, yo estoy hablando del guardia de seguridad que... no lo están viendo en el stream. Yo no sé ningún estilo, ningún nada. No sé nada, soy turista. No sé, tú no estás viendo el tigre con la nalga para arriba y el viaje mosca dándole vuelta en el trasero y los pinceles censurándolo. Acuérdate que el tigre se estaba muriendo de un cólico cuando bueno, entraste. Bueno, es cierto, pero cógelo. Mira. Vamos a ver esta cinemática, para que tú no digas la trivia que tú no tienes por ahí, Elvin. O sea, que aquí viene el primer boss battle, supuestamente, del juego. Saludo ahí para Martín Santana, que se nos une, prácticamente lo obligamos, mentira, que se nos une. Martín, saludo para ti. La jeva, hermano. Mira cómo yo estoy brechando la jeva, Martín, y ella no se da cuenta de que yo la estoy viendo, que me está esperando. Oh, Dios mío. Flechador, por favor. Bueno, vamos a ver qué dice aquí la cinemática. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¿Cómo se lo dice, muchacho? ¡Han matado al jefe! ¡Han matado al jefe! ¡Bastardo! ¡Ey, bastardo! Dicen. ¡Bastardo! ¿Liquid? ¿Culebra? No, ¿líquido? No, es usted. ¡Quieto! ¡Quieto! Mierda. ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¡Le tiemblan las manos! ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no, oye, novata. Esa mirada nerviosa. ¿Cómo que? En español se oye como muy ofensivo, novata. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Te creo. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. Novata. Oye, soy yo más perrón en español, novata. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¡Dispare! Esta era una de las debilidades que el juego tenía. ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! Y es que no tiene un auto-aim. ¡No me oyes! ¡Dispara! En realidad. Tú tenías que apuntarle. Tú. Ya lo sabes. No lo habían inventado, Frank. No era que no lo tenía. No, y al cuadrado tú lo dejas presionado y él busca a la gente. Pero es un poquito más complejo el tema. Oh, Frank. Ya no lo tenía. Pero ese 300 no existía para ese tipo de juego. Ah, bueno, cuando eso el auto aim no existía en general, diría yo. Exactamente, pues
como mencionaste el asunto, lo acabo de verificar en poderoso internet, y es que no existía. No, ese Martín Santana, qué palomo se oye con esa traducción. Ese juego jugamos entre tres personas la primera vez que llegamos al final. Mi hermano, mira, la primera vez que jugamos, que yo jugué esta Metal Gear, yo recuerdo que yo cogí lucha para matar a Liquid. En aquellos tiempos eso era difícil. A mí me mataron como cuatro veces. Gracias por ayuda, espere. Mira cómo le presentan el culo, Kojima de perverso. ¿Quién es usted? Kojima de perverso desde esos tiempos, señores. Enseñándole el trasero de Merrick mientras va corriendo así. Es el Quentin Tarantino de los videojuegos también. Lo sé, que señor. Le pone sangre a todo. Flores, globos, vasos. No. Fran, aparte del cachú. Tengo una gran idea. Miren, aquí acabamos de una cinemática. Que en aquel tiempo Kojima jugaba con uno, porque tú ves ese cinema y tú no entendías qué diablo estaba pasando. Hasta después. Uy. Mira. La mujer dispara. Eso sonó. Dice Martín Santana, dice que había un truco para ver la tipa en más que paños menores. Ah, sí, yo me lo sé. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para hacerlo, porque hay que entrar y salir. Buena chica. Interior. Es más de los paños menores. No lo digas así. En panty. Bueno, si es la versión europea, quizá. Bueno, dejémoslo ahí. Nomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. En Brasil y panty. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan. Ven acá, ¿por qué el juego está cogiendo un enfoque porno? Ha sido una interferencia. Yo no sé, a mí no me pregunte. No tengo nada que ver. Entonces fue. Recuerda que Snake, en todo lo que está en el juego, él intenta resolver. Es lo que no se le da el chance. Resuelve, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Él dice. Bueno, sí, también eso es cierto. ¿Entendiste? Nosotros no lo vemos, es cierto. Tienes razón. No voy a asumir que el tipo se fue en blanco. ¿Me entiendes? Por aquí, porque yo estoy fuera de práctica. Estoy sin bala ya, señores. Esta versión no se fue en blanco, si no pregunten. Señores, mira, el tema de Kojima era tan fuerte, miren, yo estoy aquí viendo el baño. Para que ustedes vean si Hideo Kojima era atento a los detalles. Mira cómo están los gusanos en el baño. ¡Qué maldito baño más asqueroso! Mira los gusanos, y se mueven los gusanos, porque no es que están que tan quieto, ¿no? Ellos se mueven los gusanos. Wow. No, en la Metal Gear Solid 2 fue que se pasaron. No, porque tú sabes que en la 2 incrementaron los detalles. Que es donde Kojima es un rey. Trabajando con detalles, tú sabes. Y no, es que la tecnología había mejorado y ya él disponía de para... El tipo podía hacer de todo. Exacto. Mira el pobre carajo con el culo para arriba. Y léete el chat. Te voy a leer porque te acabo de decir. Te han dicho que estoy enfermo. Yo, por estarle mirando el culo al tipo. No, es que me da chiste, es que me da risa. Gente, no es que me gusta verlo, es que me da risa. Dice pana que también uno se mete por un ducto y salen los ratones. Y los ratones salen. Es cierto, es cierto. Y se sabían, pregúntale si sabían el truco del ascensor, de llamar al ascensor de una vez. Pues eso yo no me lo sabía. Tú le das dos veces al botón del ascensor seguido y él abre de una vez. ¿Cómo? Oye, nunca es tarde para aprender un truco nuevo, ¿eh? Yo me la que lo sé, papá. Señores, miren, la primera vez que yo jugué este juego, yo jugué fue la japonesa. Y cuando el tipo me dice que busque las paredes con colores diferentes, me lo dijo un japonés. Y ustedes supieron que yo no sé hablar japonés. O sea que, ustedes se imaginan la vuelta que yo di sin saber para dónde había que ir. Porque no, hasta que yo no compré mi diccionario inglés-español, yo no pasé de eso. Así que yo te lo puedo decir acá. Sí, porque mira, el hype que había de ese juego en aquel tiempo,
hacía que uno no esperara la versión americana. Yo personalmente, yo la primera que jugué fue la japonesa. Y ya ustedes saben, o sea, que fue un asunto, ¿verdad? Como dicen. Vi que una persona ha llegado a mí la pero yo la versión que jugué ya fue un playé, y eso que admito que los juegos de Metal Gear no son lo mismo. No. Sí. Claro, es un clásico. Hay que jugarlo. Eso es como una comida que usted tiene que comerse aunque no le guste. Hay que jugarlo. Claro. Mira, es como yo mencioné en un post que hice en la página hoy. Y es que cuando yo jugué la Metal Gear 1 de Nintendo, el juego no fue que me mató full, pero en aquel tiempo era un tema de estatus. Tú tenías que jugar ese juego. Y el juego era bueno, claro. porque no era que era malo, sino que tú tenías que jugar ese juego. Era como decir, que tú no has jugado Metal Gear, pero ven acá, palomo. ¿Tú me entiendes? Uno tenía que jugar ese juego. Cuestión de estatus, es verdad. Era digo que yo lo jugué. No, porque la mayoría de las personas que llegaron a mí, vamos a decir, amigos, en ese entonces, conocidos, primo, ya lo tenían. Entonces tú, como que puedes decir, coño, me voy a quedar atrás. No, porque tú supiste que tú tenías que estar en la Wii. Sí, cuando uno era chamaquito y eso, uno tenía que entrar en esa Wii. Y suerte que era esa Wii, vamos a decir, sale. Sí. Sí, porque hay una wey que no es muy sana. La próxima llamada, producción. Ay, cóchale. Y mira esa parte. Pero eran tiempos buenos. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos con Metal Gear. Sí, yo tengo muy buenos recuerdos. Fue uno de los juegos que realmente me hizo ver los juegos como algo más. Sí, efectivamente, como te digo, no solo aquí, sino que cambió la estructura, la idea, la forma en la que nosotros visualizábamos. Y no, hasta lo visualizamos hoy, porque la fórmula de Metal Gear se usa en muchísimos juegos que tú crees que no tienen ninguna relación. No, pero, no solamente en juego. Déjame decirte algo. Después que salió Metal Gear 1 y la 2 específicamente, hubieron hasta películas que cambiaron la forma en que... O sea, hay muchas películas que tuve elementos de Metal Gear, ¿verdad? Pero, vuelvo y te repito, uno lo sabe porque uno es gamer y creció viendo esas cosas, ¿tú me entiendes? La gente la ve en el cine y ve lo que ve algo chulo, no sé si tú me entiendes. Mira esto, mira aquello. Sí, es verdad. Pero uno vio cómo esas cosas surgieron. Es igual que Resident Evil. Hay mucha gente que conoce Resident Evil por las películas. Pero... Por lo menos, uh-huh. Para ahí, el 35% de la persona tú le hablas de Resident Evil. Y visual y es por la película. Alice, uy, esa es la temática que todo el mundo entiende. Cuando en la realidad es otra. Sí, entonces. Pero realmente Resident Evil es de los videojuegos, viene de tal sitio, bla, 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 bla. Claro, efectivamente. Tú supiste. Y ustedes supieron que a mí se me acabó el C4. Yo estoy tan oxidado en esto que a mí se me acabó el C4. Y tengo que abrir una puerta. Digo, una una pared. Tú supiste. Oh. Ahora, el hermano Martín nos dice, por ejemplo, eran tiempos buenos porque ya no se los juego como en esa época. Es muy cierto. Y la película de Resident Evil son un tollo. ¿Pero cuál película tú dices? ¿Las que son en 3D o las que son No. Live action? No, la 3D no. La 3D puede que no sean El Señor de los Anillos, pero son fieles al material original. Y eso es lo que importa realmente al final. ¿Por qué las Resident Evil son buenas, verdad? Sí, sí. ¿Qué? Son buenas, o sea, hablo de las animadas, ¿verdad? Y es porque... Las animadas. Sí, porque respetan el material original. Entonces, aunque, aunque la historia pueda ser mejor, menos Call of Duty...
hay que admitir que, ¿verdad? Se respeta el material original. Bueno, no tú compara cualquiera de las animadas con las que son con gente y es un disparate. Lo que pasa es que la por ejemplo, las películas que son basadas en King, vamos a decirlo, pasadas por manos de gente de Hollywood, se salen del concepto. No, porque ¿sabes qué sucede? Que son gente que no juegan los juegos y hacen la película. Eso o sea, es que no le encontran. No lo conocen. O sea, yo te digo a ti, Elvin, tú nunca has jugado Metal Gear. Te digo, Elvin, a una película de Metal Gear. Tú le preguntas a un carajo, ¿de qué trata? Ah, mira, trata de esto. Y tú eso. tú te formulas una idea que no necesariamente es lo que es el juego, ¿tú me entiendes? Y ahí se jode la cosa. No, te voy a poner el mejor ejemplo que yo he tenido. Ustedes saben que hay una película de Killer Instinct, ¿verdad? Claro. ¿De qué? De Killer Instinct. No, me estoy desayunando ahora. Anda al diablo, no me haga eso. 35 de Killer Instinct. Pero animada o cómo? Te di ahí, live action de Killer Instinct. ¿Cómo va a ser, viejo? ¿Y en qué año salió eso? 195. Tú supiste que yo la voy a buscar, ¿verdad que sí? Ya me intriga. No. Terminando de hacer el stream y la voy a buscar. La vi en el 6, en el canal 6. Y mucho después, cuando juego, fue que yo dije, coño, pero espérate, esta película. La película es malísima. Sí. Personaje. Toda la cuestión. Pero dime, cuando yo leo quién la hizo, yo dije, en serio, un carajo que todas sus películas son películas románticas, lo ponen a hacer y le dicen. Y tú te quedas como que. Ok. Y. Bueno, señores, miren. Por eso que se apuñen la cosa. Señores, voy llegando a uno de los momentos más épicos de Metal Gear. La primera vez que encontramos a Revolver Ocelot. Ay. Así que silencio en la sala, que Revolver Ocelot va a hablar. Aquí vamos. Oh, Dios mío. Llegó muy tarde. Está vivo. Usted es el presidente de Amsterdam, Kenneth Baker, ¿no? Tranquilo, he venido a salvarle. No lo toque. No lo toque. C4. Sí. Toque ese cable y el C4 explotará y acabará con el maldito viejo. ¡Con el maldito viejo! Usted debe Frank, hay que respetar lo mayor. Operaciones especiales, Fox. Revolver Ocelot. Lo he estado esperando, Solid Snake. Con el maldito viejo. Ahora veremos si está a la altura. Señores, hay que respetar a los mayores. Por el juego, como dice. El juego. El Gold Single Action. El Colt Single Action Army. 6 balas, más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. Draw. No, en español, vamos a ver. Desenfunda. Desenfunde. Diablo, sí. Yo lo dije en checho, pero eso es lo que le dice. Desenfunde. Oye. Cállate, Revolver. Porque tú supiste que las balas del rebotan, ¿verdad? Gente. Es que el pana. El pana es uno de los mejores pistoleros del mundo. Pero tú sabes quién fue que le enseñó eso, ¿verdad que sí? Ah, te va a ser. The Big Boss. Ya lo sabes. En la 3. Yankee, por si acaso, Perfecto. Vuelvo a
¡Ay, Dios mío, en español! ¡Perfecto! ¡Vuelvo a vivir! ¡Vamos! Que hemos escuchado un poco la palabra tío. Tú sabes que yo creo que a ellos le prohibieron decir polla y joder y toda esa cosa. Los censuraron un poquito esa parte, es verdad. Sí, los censuraron, sí. Se lo prohíben. No creo que el viejo vaya a durar mucho. Cuando son juegos así que son versiones internacionales, se lo prohíben, no lo pueden hacer. Ah, ¿es verdad? Eso está, no, eso está regulado. Eso es mala palabra, de manera sutil. Pero sí, se lo prohibido. Miércoles. Me encanta el olor a la cosita. Oye. El olor a azufre. Oye, no es a pólvora. Pero para ti. Te supo, ¿verdad? No, porque él en la versión en inglés, él dice que le encanta el olor a pólvora. Y aquí es azufre. ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Demostrar que eres del infierno en el español de España. Oye, de pólvora a azufre hay mucha diferencia, ¿oíste? Pero no, recuerda. Un momento. Oye, un momento. Como que yo te voy a esperar, Palomo. Me sale a ti. Bueno, se te salió el barrio ahí, se te salió el barrio. Esperad un momento, tío. ¡Joder! Señores, lo que no saben, uno no puede cruzar por el centro. Porque si no, la vaina explota. Mierda. Literal. Sí. Miércoles, mira lo que hizo este bárbaro. Por no decirle. Oye, un momento. Que lo que aquello que no han jugado saben la temática. No pensaran que tú lo estás haciendo porque te da gusto. Sí, miércoles, mira, me van a matar. Mentira, no van a matar nada. Toma ahí, Ocelot. Coge ahí, Ocelot. Ay, vamos a decir nada más. Vamos a decir nada más. No está nada mal. No está nada mal. Esperaba del hombre con el mismo código que el jefe. Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno. Pero estoy entrando en calor. Ay, está entrando en calor. La mano. Sigue tomando el mismo medio polvo el juego, pero está bien. ¡Ay, el ninja! Flash óptico. Ni siquiera sabe. Papá, la para de nuevo. Ha tenido suerte. ¡Ay! Volveremos ay, a verlo. ¡Ay! Soy como tú. No tengo nombre. Este exoesqueleto. ¿Pero qué coño? ¡Ey! ¡Dijo coño! Bueno, el coño es una expresión de... muy española, por cierto. Muy española. ¿Y el suyo? Una mala palabra, como uno... O sea, ellos no lo ven como una mala palabra. No, ellos no lo ven así. ¿Y de su código qué? O sea, es como que, por ejemplo... El coño no es una mala palabra, como por ejemplo en este ¿qué? País tú le dices mojón a una gente y yo entiendo mojón por otra. Cuando literalmente mojón, señores, para los que ustedes no sabían, mojón, si usted lo busca en el diccionario, se usa para marcar o denominar los puntos de kilometraje. Y en realidad, y también en otros países que lo utilizan para denominar lo que nosotros conocemos como policía agotada. También. Sí. Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su por eso que ustedes, por ejemplo, en algunas películas españolas,
Ese mojón de ahí nos está interrumpiendo. Ese mojón que está tirado ahí no hace nada. Vamos a ver la cinemática, gente. Vamos a disfrutar la cinemática. El brazo. Me lo rompió. Okay. Parece que ha de estar en paz. El suyo se lo han cortado. Es usted divertido. Y el jefe DARPA está bien. Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió Jim. Ahora quiere silenciarme. Cálmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe DARPA. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. Lo sé. ¿Pero qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas, siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No, ya no es así. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No, esa mujer. ¿Mujer? ¡Esa mujer! Un soldado al que metieron en prisión conmigo. Una mujer soldado, debe de ser. Lo tiene dominado. Ya lo sabe. En prisión al negarse a participar en la rebelión. Nueva recluta. Podría ser la sobrina del coronel. La sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escapar de aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura mi pulgar, mi pulgar, mi pulgar sienten el nombre de ese tipo. Tenía contacto con ella por códec hasta que me ataron aquí. Señor, sigue tomando un rumbo por el juego, sí. Por favor. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Lo que pasa es que lo que hemos jugado no me está bien. Y llegamos a equiparte. Todo el que sabe, el que ha pasado esa parte, entiende lo que hay. Y por eso, cuando usted llega a esa parte y usted lo logra, de lo incómodo que es lograrlo, usted, cuando usted juega la Metal Gear Solid 4, usted entiende lo que es. Usted entiende que lo que es. Porque mucha gente, llegaron a la Metal Gear Solid 4. Y cuando la vieron, la tipa, oh, pero, ¿y esta tipa no se murió? Esta tipa estaba muerta, ¿y qué le pasó? Ley de tu palabra. Hay violencia en tu palabra. De descubrir cómo de Metal Gear es el... Violencia no, la realidad. Tendrá que destruirlo. Tendrá que destruirlo. Y Everick sabe. Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? ¿Por qué Metal Gear? La guerra acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. El tipo le acaban de poner una bomba y él está tan tranquilo como que no le pasó nada. No, Bolívar, está tranquilo, normal. Escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. O sea que cierran la tapa y se limitan a esperar que desaparezca. Más o menos, sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. Señores, cogimos su video real, ¿eh? Material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro. Sí, en gran parte del... Y además, del juego. Desde el final de la guerra fría, son fotografías y sobre todo están videos reales de enfrentamiento. El resumen existe mucho material científicos para medio procesado después. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. Menos República Dominicana, el país donde vivimos. Tienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es un... Señores, es que hasta 1982 nosotros no aparecíamos en un videojuego de extraordinario poder. No, nosotros no, nosotros no. Déjame yo estar callado. Bueno, ahora sí aparecen. Sí, del 82 para acá sí aparece. Pero cualquier juego, cualquier cosa posterior. No, se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí,
Y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... ¿En serio? ¿No debería haber sacado eso como oportunidad? No, pero es la verdad. Insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión. Está hablando de los republicanos, él ahí. Le da duro. Sobornos. Prefiero considerarlo como... Y el lado que él se cubre. En fin, que Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar... La guerra, digo, por favor. En paz. Usted y su compañía. Sí, eso es lo que es. Algo que no pasa mucho en Metal Gear también. Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Un disco óptico, cuando eso era un CD. Fue destruida por los disparos. Esta es la única copia. Jesucristo, por Dios. ¿Qué tipo de datos? ¿Un Sony Minidisc? No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Pero lo lindo del caso, que había que tenerlo equipado, no puede entrar por la puerta. Nunca cuajó en la vida real. Ellos no saben que existe este disco. Exacto. Asegúrese de informarle de esto a Jim. A su jefe. A su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. Abre todas las puertas de nivel 2. No, pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién quiere esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado. Genoma experimental. Diablo, qué catarro. Y le conoce. Pregúntele al doctor. ¿Cómo que, ¿cómo que se llama el jarabe que anuncian en la televisión cuando le dicen? Bronco Chen. Bronco Chen, expectorante. Si Resaltante, vigorizante. Cero publicidad a otra gente, gente. No usa tecnología actualmente existente. No, pero eso es el anuncio viejo. ¡Ay! ¿Y entonces qué es esto? El tipo le dio una epilepsia. Uno cólico también. Oye, el agua de esa base está mala. No es el agua, es la comida de cierta amiga. No, que por favor no se la desquite y no me traiga nada de comer, porque obviamente. Sigue ahí, te voy a dejar tranquilo. Coronel, ¿me escucha? ¿Cómo que me va envenenado, verdad? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No lo sé. No lo sé. No me mienta. Parecía otro ataque al corazón, pero. Otro ataque al corazón. Bueno, oye, la Yandy. Las dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos. Pero no lo sabremos hasta hacer la dice ella que lo único que haya le ha salido mal en su vida son unos plines, pues unos plines que le dieron que yo me pasé. Mira, ay Jesús. ¿Quieres de fiar? No, no, no. Póngase en contacto con ella. Desde allí llegan muchas interferencias eléctricas. Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros, pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Metal Gear Solid, señores. ¿Cuánta lucha cogí en esos tiempos? ¿Un miembro de Foxhound? ¿Estás segura? No tenemos nada así en nuestra unidad. ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted. Tú sabes que a mí me quilla y la gente vaina. El coronel pide demasiado y da poco. Sí, sí. Confío en usted, Snake. Resuelve el problema, que yo estoy aquí sentado en mi submarino bebiendo juguito, bebiendo café, tranquilo, calientico, y tú en el frío bregando con toda esa gente. No me joda, loco. ¿Ven tú? No sé, el merpeo, ¿quién es que va a resolver? Claro, pero ven acá. No, lo lindo del caso, que tú haces la misión bien y el crédito se lo llevan ellos. Exactamente. Ya lo sabe. Pero nada, esa es la vida del pobre. Del pobre Snake. Óyeme, en este caso el pendejo Snake.
Ya lo sabe. Ya estamos, vamos casi casi a finalizar, ¿verdad? Por el día de hoy. Yo quería ver qué tanto yo llegaba en una hora y pico. Y llevamos ya casi cerca de, ¿verdad? Una hora. Bien, usted llegó bien. Bien apaleado, pero llegó. A mí no me hubiesen matado. Ese palomo que se dejó matar por ahí. Oh, y no emborchemos todo. Siento un dolín, siento un dolín en esa risa, no sé por qué. Nada, pro gamer, claro, tenemos que decirlo porque es una sesión nueva. Claro, señores, esto es Pro Gamer Replay. Todos los jueves vamos a estar jugando un juego, ¿verdad? Retro. En esta ocasión, yo, Uruso 6, Fran del Monte, el que está al mando del control, pero en otras ocasiones los chicos van a tomar el mando. Y yo me voy a poder burlar de ellos y distraerlos para que ellos se mueran y después no me estén hablando. Para que ellos sepan que es bueno, ¿verdad que sí? Porque hay un tal Edgar ahí que él cree que... Él cree que yo, oye, no me la llevo. Oye, papá, es que yo soy el campeón de la bolita del mundo. Yo soy el matatán. Ay, por Dios. No lo veo. ¿Dónde está el tal Edgar ese? Él está ahí. ¿Tú no ves una foto ahí en el vaina? La foto del tigre que... No, espérate, no. Espérate, no. Así no, así no. Ay, esa foto vale cuánto en esa época. Sí, yo tuve que robártela porque tú no la pasaste. En esa época yo me daba valor. Edgar, ¿tú te sabes cuál es la frecuencia de Merrill? Pregúntale a la gente del chat. A ver si se sabe la frecuencia de Merrill en el codec. 140. No, esa no la digo yo. Eso, tengo ya el silenciador de la pistola. ¿No te la sabes la frecuencia de cosas? No, yo la estoy preguntando en el chat. Vamos a ver, porque supuestamente, ¿verdad? Dato que cosa, curioso, ¿eh? Ese tipo de... Jefe DARPA y el presidente Bale. Ese tipo de cosas, si usted lo había comprado. El juego original, ¿no? El juego original venía con eso. Sí, sí. Ahora que los terroristas tienen ambos códigos, la única forma de impedir un lanzamiento nuclear es o usar las llaves de descargo de código detonador que tiene Merrill o encontrar al ingeniero jefe de Metal Gear que mencionó el presidente Baker, Hal Emmerich. En fin. Debería contactar con Merrill por codec. ¿No estaba su frecuencia escrita en el reverso del estuche del CD? Señores, eso era antipiratería. Eso era una forma de bloquearte el juego. Si tú no tenías el CD original, tú no sabías que era la 140.15, me parece. Que... Sí, debería esa contactar misma. Con Merrill por codec. ¿No estaba su frecuencia escrita en el reverso del estuche del CD? Qué forma, violencia. Oye, qué forma de bloquearte el juego si tú no tenías CD original. Querían obligarte a la mano. Realmente me impresionó la manera. Bueno, lo que pasa es que ellos querían defenderse, no es que en esos tiempos la piratería era una barra. Bueno, todavía es algo fuerte. ¿Quién es? Oye, ahora es peor. Ahora es peor. Que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito. Señores, y yo esperando que le quiten el soporte por fin a la PS Vita para yo darle para que los hackers digan vamos a darle con banda a él. Es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí. Así es como me llaman algunos. El legendario Solid Snake. Siento lo de antes.
No estaba segura de que fuera uno de los buenos. Yo sabía que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? No son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No, son unos ojos preciosos. Unos ojos compasivos. ¿Montándole el tigre ahí? Justo lo que esperaba ya, del sabes. Legendario Solid Snake. Por eso que te dije, estará intentando ser firme, ¿verdad? No se preocupe. No soy exactamente lo que usted se imagina. Para lo que hicieron el, para lo que hicieron el ending que corresponde, sí. Él no se fue en blanco. Para lo que no lo hicieron como debieron de hacerlo, sí se fue en blanco. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Porque es usted exacto a él. Por ejemplo, uno que mataron por ahí, yo estoy seguro que él nunca, que él no supo eso. ¿Le conoce? Hasta después que lo pasó, por lo menos después de la cuarta, la quinta vez. Yo no tengo. Así no, así no. Hay violencia ahí. Ay. Ay, pendejo. ¿Qué pendejo tú estás? Ey, no, es jodiendo. ¿Qué pendejo tú estás? Lo siento. Me capturaron junto al presidente Baker, justo después del ataque terrorista. Entiendo. Entiendo. ¿Qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear. Oh, cielos. Siempre lo mismo. Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? Bueno, verá. En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida por una corporación falsa de Armstead. ¿Esta es una base civil? Eso es, para el desarrollo de Metal Gear. El coronel. El coronel. Las fuerzas especiales nueva generación acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa. Coronel Campbell. Por ser un grupo de operaciones especiales habituado a misiones secretas. Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto. Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes. ¿Por qué justo ahora? Gente, síganos dejando su comentario acerca de... ¿Qué le parece Metal Gear Solid en español o en general? ¿Qué le pareció? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo la baña? Esto huele muy mal. Sí, ¿qué creen que quieren los terroristas? Verá, no estoy segura. No estoy segura. Con el presidente Baker, justo después de estallar la revuelta. Ya veo. Ya veo. Fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente. Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas. Verá, las mujeres tenemos más escondites que ustedes. En fin. Las mujeres tienen más escondites que los hombres. ¿Cómo le va? Ha muerto. Pero ¿qué? Muchos más, déjame decirte. Igual que el jefe de después, oye, después que yo vi Machete, me imagino dónde ella guardó esa ese disco, esa tarjeta. Edgar. En aquel tiempo mi imaginación no llegaba ahí, pero después que yo vi la película de Machete, donde la jeva se saca el celular de cierto lugar, ya yo me imagino que puede ser ahí que ya la haya escondido. Frank. Bueno, yo puedo pensar lo que yo quiera. No, es una verdad. Frank. Del sótano del segundo piso. Sí, ahí está el laboratorio. Va a encontrar algo en el programa de común de nosotros que, o sea, que hizo algo parecido, así que por favor. Mejor que hagamos algo antes de que acabe. Tiene razón. Y no fue precisamente con un celular, fue con algo un poquito más grande. Tengo que preguntarle cómo Too much information. ¿Ah? Por ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor. Hay una puerta de carga en el primer piso. Y amiga en común suya y mía. Pero tranquilo, tengo una tarjeta nivel 5. Están hablando feo ya. Tengo una tarjeta nivel 5. Yo voy con usted. No feo, sí. Ni hablar. Está demasiado verde. Quiero que vayas con... Oye, usted es demasiado verde. Oh, sí, lo está. Si duda tan solo un segundo delante del enemigo, todo habrá acabado. La buena suerte no dura siempre. No sé qué diablos ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Nunca tuve problemas en las maniobras. Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados, dudé. Disparar sobre dianas y disparar sobre...